Bueno, a ver si carga esto y nos vamos de excursión. Vamos a ir cogiendo la información ATIS de Bilbao. Vientos 6 nudos del sur-sureste, o sea, rumbo 1, 2, 0, 1, 6, 0, 6 nudos. 17 grados, el QNH es 1, 0, 1, 2, visibilidad 10 kilómetros o más. Sin nubes por debajo de 1500, sin presencia de cumulonimbus. Cabo, muy bien. Es 1012. 1606 nudos. Ok, pues la pista activa en Bilbao será entonces. Viento 160 será la 1-2. Y la salida será Calce 4 Bravo. Mantener ascender el rumbo de pista. Hasta Luquep. Girar a la izquierda. Interceptar el radial 082 de Bravo Lima Víctor. O sea, el radial 082 de entrada a Bravo Lima Víctor y seguir el 283 hacia Calce de salida. Vale. Pues vamos a peo libre. Calzos, portal de tren. Pues vamos para allá. EPU Master Switch off, Engine Mode Selector normal, radar en off, el tren abajo, wipers en off, batteries 27,9 están ok. Pues vamos para allá. Bueno, espérate, vamos a encender esto primero. Hacerlo como Dios manda. Ahora sí está disponible el APU. A todo esto no sé si he conectado el he conectado y va el conector está aquí, vale, y el cliente vamos a conectar al cliente. No me digas que está fallando. Ay, ah, se me ha vuelto a cambiar la librea y he puesto la de Iberia. Bueno, en fin, bueno, pues entonces estamos ya, ¿no? Vale, batteries 1 y 2 on. Esto es la power. Bien, tenemos otro irrus a 320 aquí.
Bueno. Epi fail test. Ok. Clean recall está ok. Door copy de oxígeno está ok. El hidráulico está ok. El aceite está ok. Vamos que en el cars. Request with balance y. I come crew, we're ready to get going now, so as soon as you're ready you can open the doors and start letting the passengers on board. Thank you. Tenemos un block de 6221. No problem. Vale, speed break off, flaps en cero. Comprobamos acumulador de freno, ok. Bueno, repele, pine ruedas, vale. Vamos con la copy preparation, cue supply on, gran control, test de audio, adirse en nav. Bueno, está aquí en captain. Aquí adirse en bat. Luces Sony auto, arma o luces de emergencia, luces de no fumar. Landing elevation está en auto. Ajustamos la calefacción. El probe window heat está en auto. Pack flow normal. Y las bombas de combustible las vamos a dejar apagadas mientras hacemos el repostaje. Opa. Bueno, entonces la batería es total, no está así. Esto está no está simulado todavía. Vamos, test de fuego motor 2. Test de fuego motor 1, ok. Audio switching normal, panel derecho todo off. Vale, vamos con el QNH, que hemos dicho que era 1012. Los procedimientos, bueno, luego lo mira. Bueno, inicial va a ser de 8000, sí. Bueno, ¿por dónde llevamos? QNH. Anti-skid on. Vamos a quitar un poco ya esto. ¿Nos sacó el refueling? Sí, venga, pues. Bombas on. Aircraft status es ok. Plan.
Yo creo que la salida va a ser por la pista 1-2. Y calce 4 Bravo. ¿Correcto? Sí, calce 4 Bravo es la salida. La llegada será para pista 1-7. Ya hemos dicho que era Roxe 2 Golf. Roxe 2 Golf. Ya, Santiago. Yo no sé por qué sale aquí Santiago dos veces y no sé cuál de las dos es. No se puede ver aquí ahora, claro. Está sí, bueno, parece correcta, no es exactamente, pero bueno, está bien. Nuestra pal para lo que es esto. ¿Técnico por ahí rodando o qué? Sí. ¿Este qué hace? ¿Cómo ha salido este hombrecillo? Y... ni está poniendo nada animado, claro, así, ¿no? ¡Qué crack! Una figura. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, vamos a ir haciendo el briefing. Tenemos la salida. Vale, con una inicial de 8000 pies. Hay que mantener máximo 210 nudos en el giro después del lookup. Vale. Y luego la llegada será la Roxe 2 Golf. Una vez el ILS Zulu de la 1-7, bueno, pues hay que llegar a 4000 al borde de Santiago, ¿no? Y de ahí descender a 3100 pies para la aproximación final, vale. Ok. Estamos en el stand 5. Y pues nada, encararemos al noroeste el pushback. Hi, we're just about to set up here, so we're happy for you to close the doors once everyone's on board. Thank you. Y rodemos por Bravo y Tango al punto de espera Charlie 6 de la 1-2. Okay, great, we're almost done. Hemos dicho que el rumbo de pista es la 1-1-7, 119 pies, longitud 2600 pies, un viento de 1606 nudos, temperatura 17 grados, el QNH es 1012, la pista está seca. Esperamos un take-off weight de 64,8,
Y esto nos da... Bueno, anti-ice estará apagado, air condition, los packs estarán en off también. Y esto nos da un flex 65. Y 1.43, 1.44, 1.45 de performance con flaps 1.09 arriba. Tendríamos que hacer el briefing de la frustrada en caso de fallo motor, ¿no? Pero bueno, en caso de fallo motor en la salida... mantendríamos rumbo de pista, miraríamos a la izquierda... y esperamos instrucciones para volver a virar izquierdas y encarar el rumbo de pista. 1-2-2 para aterrizar. Vale, pues ya estaría. Vaya una mierda de briefing, pero bueno. En 5 hemos dicho que vamos a rodar por Bravo y Tango al punto de espera Charlie 6 de la 1-2. La salida hemos dicho que era Calce 4 Bravo, ¿verdad? Calce 4 Bravo. Y la inicial es de 8000 pies. Bueno, un nivel de vuelo 080, por mejor dicho. Transición está en 6000 pies. Ah, mira, tenemos aproximación, se ha conectado. Información Bravo. Vale, igual. Bilbao, por ejemplo. Epa. 1.27.450. A Bilbao, vamos a pedir la copia. Sí, tengo esta copia. Clicker 0087, está autorizado a Málaga, vía ruta plan, salida Amtos 4 Delta, pista 1-2, inicial nivel 80, responda 0050. Pista 1-2 activa, subo por Alto 4 Delta, respondemos en 0050, clique 0087. 0087, colación correcta, break, wildcat, fast, you continue, send 6,000, 6,000, 8,1, 0,1. Thank you. Continue, send 6,000, 6,000, 8,1, 0,1, wildcat, fast.
Y la aproximación, buenas. Simmer 3598 en el stand 5 con plan de vuelo destino Santiago. Perdón, estamos listos, copia. Simmer 3598, muy buenas. Silva, Saldrejo, Santiago, vía ruta con Frida Charlie, C4 Bravo, pista 1-2, inicial nivel 8-0, responda 0044. Aterrizado vía calce 4 grados, pista 1-2, inicial de nivel 0-0, respondemos 0044. We are just waiting to receive pushback and taxi clearance before we can start with the water runway. If you could help the cabin crew by getting yourself set up and pleasant, that would be fantastic in the meantime. Once airborne, we'll be starting our in-flight services, but for now I'd like to thank you for choosing to fly with us today, and I hope you enjoy the flight. Thank you. Well, Cap 5, you can see me have contact with the terrain. Center gravity. Please say again, Cap 5, too. Well, Cap 5, you can see me have contact, visual contact with the terrain. Affirmative, Cap 5, too. Well, Cap 5-2 in contact with the terrain, assuming own separation, descend 3,500 feet after some uncleared ILS zero approach runway 12. After someone descending to 3,500 feet and keeping contact with the terrain, and then expecting ILS zero runway 12. Well, Cap 5-2. Well, Cap 5-2, I say again, in contact with the terrain, descend at your discretion to 3,500 feet, and now you are cleared ILS Zulu approach on runway 12. Roger, when in contact with the terrain, at your discretion, descend to 3,500 feet, and cleared for ILS Zulu approach runway 12, welcome 5-2. Ticas standby, Ticas above. Inicial de 080, Attitude Reportment está en on. Landing Elevation está en auto. Master Switch on. Okay, before start checklist, copy preparation complete, gear pins and covers remove, signs on y auto, adirs, nav, fuel quantity, fuel, aquí, fuel quantity, 6.2 check balance, take off data, set baro reference 1012, set down to the line, EPU available, EPU bleed on, external power off, external power off. Simmer 3598, estamos listos, puesta en marcha de retroceso. Simmer 3598, retroceso y puesta en marcha aprobados, encarando al oeste.
Aprobado encarando este Zimmer 3598, gracias. Bueno, pues vamos llamando al carrito. Seatbelts on. Starting engine 2. Market Fast 2 established on localizer, runway 12. Market Fast 2. Market Fast 2, wind 180. Correction 180 degrees, 03 knots, runway 12 CSL. Release parking brake. No. Siempre se me olvida iniciar en la CARS de los huevos. Start flight. Vale, ahora. O sea, el del. Para registrar la buena aerolínea, me cago en la mano. Ok, starting engine 1. Hostia, me voy a pasar. Pues no, no iba tan pasado. Ok, engine mode selector normal, EPU bleed off, EPU master switch off. Speed brakes arm, spoilers, o sea, flaps 1, trim 1 arriba. Rudder trim set to 0, ok. Start checklist, anti-ice not required, slice, arm, ECAM status check normal, pitch trim set to 1 up, rudder trim set to 0, after start checklist complete. Zimmer 3598, estamos listos a rodar. Zimmer 3598, ruede punto de espera, Charlie 6, pista 1-2, vía Bravo y Tango. Al Charlie 6 de la 1-2, vía Bravo y Tango, Zimmer 3598. Ostras, si no he hecho las beacon, madre mía, si me he soltado. Me he soltado. Llega 00, todo listo para apuestas más en retroceso. Clicker 0087. Clicker 0087 detrás del tránsito, pasando de derecha a izquierda, colores gear up. Retroceso y puesta en marcha aprobado, encarando al oeste. Total de tráfico encarando al oeste, muchas gracias. Ok, ready for takeoff, briefing confirmation, no changes, a ver. Full left, full right, neutral, full down, full up, neutral. Ahora sí,
Briefing, ready for takeoff, briefing confirmation, no changes. Radar on, auto brake max. Check. Okay, flight controls check. Flight instruments climb and nav. Briefing confirmed. Flap settings configuration 1. Performance 43, 44, 45. Flex 65 check and set and check. ATC set. ECAM memo take off no blue. Down to the line. Wildcat 52 taxi to stand number 5, correction number 6 via Tango and Alpha 2. Taxi via Tango Alpha to stand number 6, Wildcat 52. Okay, take off runway 12 confirm, take off CAVRA, engine mode selector normal, packs off before take off checklist complete. Simmer 3598 en el punto de espera, Charlie 6, listo salida. Gerard 3598, viento 1.0 grados, 04 nudos, pista 1.2, autorizada a despegar. Autorizada a despegar 1.2, Simmer 3598, gracias.
Muy bien, pues vamos para allá. Qué sensible está esto. Take off. Manual Flex 65 SRS Autotrans Blue. Check. 100. Check. V1, rotación. Nav. Positive climb. Get up. Level climb, auto thrust, pack 1 on, autopilot. Pack 2 on. Quiero 3598, contacto radar 3010, continúa ascenso nivel 140, siempre 3598, gracias. Disculpe. No pasa nada. 140 blue. Estamos listos a rodar a la pista 1-2, clicker 0087. Landing gear. Bueno, after take of climb checklist, landing gear up, flaps retracted, packs on, down to the line for altimeters. Via Blue a Tango. Traffic on block set stand 6. Wildcat 5-2 switch, Unicom 1-2-8 by. Have a good evening. Mach 2 decimal 8, so thank you very much for your service there. Nice evening as well. Bye bye, Wildcat 5-2. Siemens 3598, vuelo directo calce. Directo calce, Siemens 3598. Estándar, estándar y directo calce. Oh, es que es precioso como se ve el puñetero juego. Simmer 3598, para más alto Unicom 28, buena tarde. Con Unicom, muchísimas gracias por el control, hasta la próxima.
right off. Qué mal se lleva este con los giros, ¿eh? Me ha mandado un mensaje mal. Bueno, no pasa nada. Yo también la lío habitualmente. Va, y se ha ido Santiago Aproximación. Bueno. ¿Qué nivel de vuelo teníamos? 330, si no recuerdo mal, a ver. Exactamente. Bueno.
Qué curioso el web, ay, si haces login no sale. No salen los tráficos ni las dependencias abiertas. Parece que vamos a tener un poquito de mal tiempo a la llegada en Santiago. Qué llegada teníamos, tengo que apuntar, se me ha olvidado. Roxer 2 Golf. Roxer 2 Golf para ILS de la 1-7. Vale, el Roxer 2 Golf en Roxer, hay que estar. Vais haciendo el briefing de la llegada en Roxer. Hay que estar por encima de 10.000 pies. Bueno, de 1.000, de vuelo 1.00. Mantener por encima de 6.000 hasta la milla 20 de Santiago. Good evening, ladies and gentlemen. Just a short message from the cockpit to let you know we have in fact reached our cruise level. We're now level at 35,000 feet. We're not anticipating any delays, so as the cabin crew make their way around the aircraft, please make sure you keep the aisles clear of any items and please sit back, relax and enjoy the rest of the flight. Thank you. En Santiago tenemos que llegar a 4.000. Por supuesto, restricción de velocidad 250 por debajo de 10.000 pies. Una vez en Santiago, tenemos que mantener 4.000 hasta la milla 10 de Santiago y luego ya podemos descender, perdón, o sea, 3.500 en la milla 10. Para luego ascender a 3.100 hasta el IAF de Santiago. Vale.
Vale. El ILS es la 110.3 India Golf Oscar. 110.3 India Golf Oscar. La mínima es de 1413 pies. Y la frustrada sería mantener rumbo de pista hasta la milla 8 de Santiago, entonces girar a la izquierda, máximo 220 nudos, directo al bord de Santiago, manteniendo 4000 y hacer esperas, en este caso a derechas. Vale. Frustrada sería runway heading 4000 pies hasta la milla 8 de Santiago. Vale, izquierda 220 nudos y holdings en STG. Muy bien. Santiago tenemos vientos de componente 1808 nudos. QNH es 1011 y la temperatura de 6 grados. Que la mínima A ver, que hay aquí una cosa rara. Santiago. Este sobra de aquí. Ya está un poco chusquera, ¿eh?
from the cockpit once again. I want to let you know we look like we're about to encounter some rough weather up ahead, so I've turned on the seatbelt signs. We'll do our best to keep any disturbances to a minimum, but for your safety, please make sure you remain seated with your belts fastened for the next 10 minutes or so, or until I turn the lights back off. Thank you. Comida, si esto no tiene comida, este vuelo. Bueno, vamos a ir anunciando el topo de escena.
gentlemen, from the cockpit once again, you'll be delighted to know that we will shortly be starting our descent, at which point the cabin crew will start preparing for our arrival. If you can make sure all aisles are clear for the cabin crew as they start making their way around the aircraft, it would be most appreciated. Thank you. Flight level 150 blue. Tickers below. Y vamos para allá con el top of descent. Flight path angle 3.0 down. From the flight deck, ladies and gentlemen, as you may have noticed, we have begun our initial descent down to our destination. Now would be a good time to wrap up any business you need to take care of as we prepare for our approach. If you are up, once you return to your seat, we ask that you remain seated until your cabin lights are activated. By the time, please turn the cabin for right. You are free to move about the cabin. Gentlemen, from the cockpit, you may have noticed we've begun descending to our destination. We're not expecting any delays, so we should have you on the ground in the next 20 minutes or so. If you could assist the cabin crew by tidying the tray and handing them any letters they come around, it'd be most appreciated, and make sure to fasten your seatbelts. For safety reasons, please turn off all electronic devices or switch them to airplane mode until after we've landed. Please also note that the aircraft toilets will shortly be out of use. Thank you.
Uy, se está poniendo esto oscuro. Ahora mismo estamos sobrevolando, eso que se ve ahí es Lugo, ¿no? Sí. Puede ser, no lo sé. Sí, ¿no? Es la única ciudad así grande que por aquí. Clay level 070 blue. Ocho siete cinco cero es torre, ¿no? Vamos a dejar la frecuencia ya preparada. Formación Bravo, 1806 nudos, 1011. O sea, 1806 nudos, 1011, la temperatura 6 grados.
Vale, landing lights. Y que ponerlo todo, si no lo reconoce esta porquería. Fasten seatbelts on. ¡Ah! Espera. Pasado de velocidad. Me cago en la mar por estar mirando esto. Ay. Pensaba que... Ah, nah, claro, nos ha rocido automáticamente porque estoy así. Vale. Feet. Low. Esto está mal.
aquí ya podemos descender a 3500. Seats for landing, please. Okay, flap one, speed check. Ready to start up. We want to need the pushback. Runner 5316. Ryanair 5316, copy. Driver clear for startup. Please copy for taxi. Start up a brief. We'll call for the taxi clearance. Ryanair 5316. Simmer 3598. Driver clear for ILS Zulu runway 17. Clear for ILS Zulu runway 17. Simmer 3598. Simmer 3598, just go right on this comm, stabilize on ILS. We'll report stabilize on ILS, Simmer 3598. Down. Bueno, approach checklist, briefing confirm, ECAS status check normal, fasten seatbelts on, barrel reference 1011 set, minimum cat 1413 set, engine mode selector normal, approach checklist complete. Flaps 2, speed check. Lock. Simmer 3598, we are fully established ILS runway 17. Simmer 3598,
Roximer 358, contain upload. Please report final. Have only 1 second. Senior approach will report on final CIMA 3598. Okay, landing glide slope, landing checklist, auto throttle speed, auto brake low, ECA memo landing no blue, landing checklist complete. Ah, flaps full, perdón. Vale, vamos a poner ya la frustrada en 4000. ¿Listo radar Europa 1734? On final, CIMA 3598. 1000. Brake, brake, Europa 1734, pues ruede punto de espera. Eco 1, pista 17, vía puerta delta 4, posterior tango. Pues por puerta 4 y tango al punto de espera, eco 1 de la 17, Europa 1734. 500. Autopilot off. 400. Land. Ready for taxi, runner 5316. 300. 300. Runner 5316. Please, taxi via K Delta. Runner 5316, sorry. Please taxi to Hollywood Echo 1 runway 17 via K Delta 3 and Delta 3 and next time. 50, 40. Fairgate, Delta 3, taxi to the north, sorry, into Echo 1, runway 17, runner 5316. Spoilers, reverse, green. Traffic, traffic. Manual brake. Traffic, traffic. Europa 1734, mantenga posición de tráfico tipo. Un momento que se lo conoce. Tráfico tipo Airbus 320. ¿Está delante usted? ¿Lo tiene a la vista? Mantenemos posición, tenemos el tráfico a la vista, Europa 1734. CIMA 3598, runway vacated, Echo 3. Do you have any sudden preference? No, sir, at your discretion. Thank you. Copy, CIMA 3598. Please put in position, direct traffic, taxi to runway, back of the runway. I'm going to give you instructions to taxi to the gate. Sorry, can you say again, please? CIMA 3598.
Yes, no problem. Cimer, 3-5-9-er, 8-3. Please maintain position track to traffic taxi to holding point of the runway. Behind, this is going to give you instruction to taxi to the gate. Hold position for the traffic and then continue at our discretion. Cimer 3-5-9-er. 0.734 detrás de tráfico tipo 3, Airbus 320 libre a Ryanair, detrás. Pues detrás del 320 de la Euromotion, seguimos rodando, Europa 1734. Cimer 3-5-9-red, you have the traffic on your visual. Traffic inside, Cimer 3-5-9-red. Could be Cimer 3-5-9-red, sorry, behind the traffic, livery 0 Europa, livery 0 Europa type, Boeing 738 behind. Taxi from your left to gate Delta 3 to stand 10. Behind the traffic, taxi to the left, Delta 3, stand 10, Cimer 3-5-9-8. Continue taxi, traffic is already across the opposition. Yes, it comes from here and you can taxi. Ready for departure, runway 5316, reaching K1, runway 17. Ryanair 5316, success on takeoff, runway 17, aligned at this moment at 183 degrees, 1 knots, unit 1011, via 42 Alpha departure. Clear for takeoff, runway 17, runway 5316. Listo, salida, Europa 1734. Europa 1734, detrás de tráfico en carrera, está autorizado a entrar y mantener pista 1 detrás. Pues detrás del tráfico en carrera, entramos y mantenemos pista 1, si Europa 1734. Yo no entiendo, a ver, aquí a veces se me para, a veces... Thank you.
Europa 1734, está autorizado a despegar, pisto 17, vientos en este momento 174 grados 6 nudos. Vía Foro Alfa, le confirmo QNH 101. Autorizado a despegar, pista 17QNH 101, Europa 1734. CMS 3598, finalized, stand 10, engines shut down. Thank you so much. Muchas gracias por el control. Hasta la próxima. CMS 5356, bueno, un poquito firme, pero nada mal, ¿eh? Para tan poca visibilidad. Exceso de velocidad, sí. ¡Ay! ¡Qué borreguer! Me acaba de finalizar el otro.
Qué disaster. ¿Qué hora es? Bueno, fuera, justo para ver el fútbol. No hay tráfico ya aquí en Santiago, no, ¿verdad? Solo estoy yo. Bueno, ni tan mal, para haberle hecho a mano aquí. Pues muy bien.